Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos hoy con un nuevo vídeo acerca del pin una mano. Este vídeo me lo planteé demasiado si hacerlo o no, porque considero que no soy un experto en balance. Sin embargo, tengo un nivel aceptable teniendo en cuenta que practico calistenia. Hago más cosas aparte del pin una mano, no solo me centro en balance. Así que les diré mis tips y experiencia con este truco. Primeramente, los requerimientos que yo diría para plantearte aprender el pin una mano sería tener un minuto sin sentir nada, ningún dolor, ninguna molestia, de pino normal, en buena postura. Ahora enseñaré lo que considero buena postura de pino normal. Y aparte, tener cierta base de cambios de forma, de estar en straddle, full, buda y demás. Y a la hora del pino normal lo separaría en tres bloques que deberías tener bastante bien, que sería la movilidad y flexibilidad, la fuerza y la técnica. Eso es lo necesario para un pino en la mano. Pero antes de tener pino en la mano, obviamente hay que tener el pino con los dos brazos. La clave para un pino normal, en buena forma, es que los hombros estén rectos, que no estén inclinados. Porque, por ejemplo, si estuvieran inclinados, esto me impediría estar recto, estaría en banana, como se dice normalmente. Entonces, tenemos que luchar con nuestro abdomen y nuestro hombro y colocar esta línea a la vez que estiramos las piernas. Si no tienes ese pino sólido, no te plantees todavía intentar el pino a la mano. Lo puedes intentar, obviamente, no te vas a morir, pero el progreso va a ser muy lento. En cuanto a la movilidad, lo más esencial es que podamos tener nuestro hombro recto, que tengamos la suficiente movilidad para hacer eso. Y aparte, la apertura de piernas. En este caso, cuanto más apertura de piernas tengamos, más fácil será el pino una mano, porque el peso estará más balanceado. Es lo mismo que en una plancha, solo que en el pino una mano es más que nada por el balance. Es más fácil hacer balance por cuanto más abierto estén las piernas. En la plancha es porque también cuanto más abierto, la fuerza se va a distribuir. Bueno, ahora nos adentramos en el apartado de fuerza. Realmente para un pino una mano necesitas una fuerza de, por ejemplo, pseudo, de hacer flexiones súper profundas de pino ni nada por el estilo. Lo que más necesitas es fuerza en la escápula a la hora de empujar, que tu hombro no ceda y se hunda, sino que mantenga la escápula bien puesta. Entonces tienes que hacer este gesto mientras estás haciendo el pino a la mano, luchar contra el hombro de que no ceda. ¿Cómo se fortalece eso? Principalmente haciendo las progresiones de poner los dedos. Y un ejercicio que considero que es esencial, que lo hacemos todos los que hacemos pino una mano, es hacer flexiones escapulares mientras estamos en pino a dos manos. Ese va a ser el ejercicio que más. De los dedos. Lo que buscamos con esta progresión no es que tengamos un dedo siempre, no importa si tienes 5 o 1, lo que importa es la presión que haces en el dedo que pones. Por ejemplo, no te va a servir de nada estar a un dedo si en ese dedo estás presionando el suelo fuerte. En cambio, si estás con 5 dedos pero no estás presionando apenas, eso va a ser mejor a la hora del pino la mano. Porque lo que buscamos con este ejercicio es que ganemos tanto empuje en el brazo que del pino la mano, que de repente los dedos se separen. Da igual cuántos dedos pongas. Ya, cuando ya tengamos cierto nivel en los aguantes de copa, como lo suelen llamar, con los dedos, haremos este ejercicio para fortalecer aún más lo que es el empuje con la escápula, que sería estar aguantando con los dedos y al mismo tiempo haciendo la flexión escapular con el brazo. Como veis, no he puesto ningún ejercicio en lo que respecta a la fuerza que tenga que ver con doblar los brazos. Todo es fuerza escapular. Pero obviamente, si tienes unas cuantas flexiones de pino, eso puede ayudar a la hora de aprender el pino a la mano, simplemente porque vas a tener más fuerza en el hombro en general.
Ya nos metemos en el apartado más difícil de explicar, que es el de técnica. Bastante difícil. Aquí les estaré poniendo un pino en la mano. Pues lo más importante, más que nada, es mantener bien el empuje, de que el brazo, si se nos va a hundir, volver a empujar, es decir, que esté estirado bien, no puede estar doblado. Y como veis, aquí hay una línea que se hace entre el brazo y la pierna. Eso va a decirnos cómo va la postura. Es decir, si de repente vemos que nuestro pino en la mano, la pierna todavía está en pino normal, no ha inclinado nada hacia el otro lado. Porque también esto es un fallo común, que la gente piensa que hay que hacer una flag. No, no necesitas hacer una flag, tienes que inclinar lo justo y lo necesario. Como veis, la línea no tiene que ser exactamente perfecta, pero la clave que tenéis que tener en cuenta es que no es cambiarse, sino echar el peso. Pues ya cuando ya habéis tenido una buena base y un buen entrenamiento durante bastantes meses, porque, repito, meses, incluso más tiempo, porque es un truco que literalmente te puede dar muchísimos dolores de cabeza, por eso hay que tener mucha paciencia, esa es una de las claves para el pino en la mano, la verdad. Estaréis en un punto donde estaréis tocando con un dedo, quitando. Pues cuando lleguéis a ese punto es cuando más paciencia tenéis que tener y trabajarlo aún más hasta que consigáis los primeros segundos. Y ahora les voy a comentar qué recomiendo cuando ya conseguís vuestros primeros 3 segundos y queréis avanzar más. Lo primero de todo que recomiendo es que entrenéis los dos brazos por igual, si no os pasará como a mí, que tengo 30 segundos fácil con la derecha y con la izquierda apenas tengo 15. 15, pero tendría que estar súper concentrado, imagínense la diferencia. Pues cuando lleguéis a ese punto, trabajad los dos brazos por igual, obviamente, y conseguid muchísimos segundos de straddle, muchísimos. Ganáis comodidad ahí. Y después de eso, ya empecéis a trabajar la full, la Buda y otras posturas. Y también empecéis a trabajar la flexibilidad en los oblicuos. Eso lo recomiendo desde el principio, que hagáis pino a una mano. Más que nada para que las flags no signifiquen tener un dolor de cabeza después de cada intento, que tenga bastante movilidad de oblicuos, es muy importante. Hasta aquí estaría mi tutorial de pino una mano. Mi última recomendación es que poco a poco aumentéis el tiempo que entrenáis pino una mano cuando ya estéis cerca de sacarlo. En mi experiencia personal es que al principio lo entrenaba a lo mejor media hora los días que estaba fuerte, y cuando no conseguía los 3 segundos, estaba muy cerca, acabé haciendo horas de pino una mano antes de la rutina que hacía ese día. Entonces, tened mucha paciencia, chicos, y respetad las progresiones con los dedos primero hasta que sintáis que los dedos están de adorno. En ese momento la mano se irá y poco a poco ya conseguiréis el aguante. A darle duro.